fuego en mi interior. Voy sin rumbo ni tiempo, persiguiendo la emoción. Esta música es así. Entrégate sin miedo, que esto es pura diversión. No sé qué tiene la guaracha, todo es mejor así. No sé qué tiene la guaracha que me hace feliz. Del desierto en Soy Historia con Ramón Álvarez. Un placer enorme tenerlos aquí, a los arcanos. Vamos a darle un fuerte aplauso. Que hay muchísimo público allá atrás. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Gracias, Ramón. Bueno, en nombre de toda la orquesta, aquí estamos presentes, parte de ella. Uh-huh. Gon Velázquez en guitarra, Facu uh-huh. Montenegro, en este caso en bongo, acompañando desde la percusión. Qué grande, Facu. Ale Carabajal en la voz, en la guitarra, y bueno, yo en el bajo. Mariano. Y vos en el charango. Mira, aquí ya tengo, Aquí chao. Está, mira. Chao. Listo, ya estoy para los arcanos. Cuando quieran, el charango suena ahí con de los una, arcanos. De una. Bueno, bienvenidos. Gracias. A este programa, bueno, que se llama Soy Historia, donde les abro las puertas, ¿no? A todos los géneros musicales, a todos los amigos de aquí de Santiago, que en alguna vez no hemos cruzado en los caminos, ¿no? Desde muy chico con Ale Carabajal, que veníamos desde chico en los escenarios, cuando éramos changuitos nos cruzábamos, ¿no? Sí, changuitos. ¿Te acuerdas lindo, cómo nace tu niñez musical, ¿no? Que vos sos de aquí, desde la banda. Claro, del barrio Misquimayo. Sí, bueno, ahí compartiendo, así como vos dices, tal cual, al principio ahí con los amigos del barrio, aquí en el Profe Nuni Santillán, sí, grande, las primeras notas, con Chingolo Suárez, también, bueno, después compartiendo con muchos músicos que hoy son consagrados, pero siempre ahí con la changada. Creo que eso ha sido mi mejor escuela, creo, el haber compartido con vos, con Santi Alvarado, con mucha gente, sí, que curtíamos la misma onda, la música. Creo que eso ha hecho una formación en mí que ha sido, creo que, la mejor escuela. Y hoy sigues, bueno, hoy estás en el proyecto, bueno, de los Arcanos del Desierto, y aparte tu proyecto también, ¿no? Al también, cuarteto. También con Marian, con Goni, Nico Petros. Uh-huh. Ahí vamos también sacando canciones nuevas, canciones de mi autoría, canciones que he compuesto con otros amigos. Ok.
Qué bueno. Con varios músicos ahí. Bueno, varios. Qué lindo. Son varios. Siempre haciendo música, ¿no? Siempre haciendo música de una. Eso está muy bueno. Que toda la camada, bueno, que venimos los chavos, que ninguno ha dejado, ¿no? Y Mariano, ¿cómo nace Los Arcanos? Bueno, Los Arcanos del Desierto es un proyecto que allá por el 2013 nace, creo que también como todo proyecto, como un sueño, ¿no? Sí. Donde uno plasma todo esto que va aprendiendo en el camino, como decía Ale, desde sus inicios, donde se puede dar en un barrio, entre la changada, entre esas aulas que nosotros vamos generando inconscientemente, que van dando su fruto. Y finalmente, allá por el año 2013, como decía, viviendo en Buenos Aires con Gonzalo, compartiendo muchísimas horas de estudio, de dedicación a la música, surgió esta idea de quizás aportar un poco más desde otra impronta a lo que es la música santiagueña. En ese entonces nosotros diariamente tocando otro género que es el jazz y también compartiendo con otros músicos tanto de folclore y de salsa, acercándonos a mucha gente nueva para nosotros, muchos maestros, y también viendo que se generaba esta movida nueva de música tropical a partir de grupos hoy consagrados como la de Elio Valdés, en ese entonces también Sonora Marta la Reina y otros grupos. Veíamos que había todavía una beta sin explotar desde la guaracha, que era un costado más salsero, digamos, como si fuese una orquesta de Tito Puentes, de Celia Cruz, de Héctor Lavoe, como decíamos recién, fuera del aire. Pero con este sonido tan africano y estridente que tiene la música del norte argentino, que es la guaracha, ¿no? Así es. Tradicionalmente sabemos que está constituido por un acordeón, por la presencia muy fuerte del bajo, desde la percusión un octapad, que es una batería eléctrica, obviamente que el bongo y los timbales también. Claro. Y nosotros buscábamos darle esta sonoridad centroamericana principalmente desde los vientos, los bronces, trompetas, saxos. También una batería acústica que no ha sido tan implementada en la guaracha tradicional santiagueña. Así es. Y buscando siempre eso, ¿no? Como decía, aportar a lo que es el repertorio de la música, aportar a la amplitud. Claro, aportar un poco a la evolución, ¿no? De la música, como han hecho lo que ha sido en la parte de un ejemplo, bueno, de los Carvajal, de Cuti, que ha empezado a evolucionar, lo que ha sido, bueno, Jacinto, lo que ha empezado a evolucionar el folclore, ¿no? Y en ese caso, ustedes cómo lo han pensado, y muy bueno, está muy bueno. Gracias, sí, principalmente porque sentíamos que esta música, la guaracha, ya había empezado a tener un costado folclórico, de la mano de Juan Cruz Suárez, de Santiago, claro, de Alfredo Palumbo, de muchos artistas consagrados y también que no se conocen, que siempre impulsaron esta música, ¿no? El buscar, el tratar de llevar a un poco más allá la música de Santiago del Estero, y es lo que nos impulsa, sobre todo se nota mucho en los primeros discos, a esta búsqueda, ¿no? La de búsqueda, la fusión, de poner diferentes aspectos de otros estilos musicales, desde el jazz, la salsa, el folclore, el rock, inclusive la música afrocubana, la música africana, todo montado sobre la guaracha santiagueña, y es lo que se nota sobre todo en los primeros discos, y después va tomando su forma y madurando. Claro, van buscando ahí el camino. Exactamente. ¿Y cuando entra lo árabe? Y quizás siempre estuvo desde un principio en lo que sería la parte artística visual, ¿no? Lo que es el vestuario, quizás también un poco la imagen, y en lo musical empieza a aparecer en el tercer disco, donde ya empezamos nosotros a volcar nuestras composiciones, música instrumental, música también escrita, por miembros del grupo, por Jerónimo Izarral, del baterista, y canciones mías también. Hay canciones de artistas que han compuesto para Arcanos del Desierto, como Fabián Kingar de Jujuy, bueno, Andrés Simón, que es un destacado pianista de aquí Andresito, de la provincia. Sí, un gran amigo. Emilio Graciosi también, que es un gran escritor de poesía y de música, que también aporta al repertorio de Los Arcanos. Y en este tercer disco ya se empieza a ver un poco esta búsqueda más abierta, donde hacemos una interpretación de Post Crucifixión, una canción de Pescado Rabioso de Luis Alberto Spinetta. Sí, sí, sí. Hacemos una versión de African Village, que es una canción de afro jazz del pianista McCoy Tyner, volcado hacia la guaracha. Nosotros tenemos bueno. También la participación como invitado de Leo Genovese, invitado de un solo de una de las canciones, está Eli Suárez de Gardelitos, un artista destacado del rock, cantando una guaracha también que le pertenece a Agustín Baldazares, que la compuso para Arcanos del Desierto.
Que... Y qué bueno, ¿no? Cómo la están promoviendo al ritmo, santiagueño, con otros artistas. Y eso es muy clave, ¿no? Para que se conozca y compartan lo que es la música nuestra, ¿no? Porque la guaracha es, bueno, creada santiagueña. Con los colores latinoamericanos, como dices vos, ¿no? Pero lo que están haciendo ustedes es buenísimo, muy totalmente bueno. Sí, también sentimos que es... Es un gran aporte a algo nuevo. Principalmente el tiempo creo que nos permite hoy darnos estos gustos, ¿no? A los artistas, que la gente quizás con una apertura mucho más grande que otros tiempos de aceptar cualquier tipo de música, sí, o mezclar las artistas fusiones de otros géneros, exactamente. Sí. Como decía recién, Eli Suárez del Gardelitos cantando una guaracha, el Mono de Capanga también, que tuvo una participación importante en un momento... Sí, bastante amplio. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Porque era de un concurso, ¿no? Exactamente. El Mono nos seleccionó para un concurso televisivo que se llama Rock del País en el año 2018, donde participaron alrededor de 5.000 bandas de todo el país. Y el Mono nos seleccionó particularmente, siendo un programa de rock, nosotros claro, con un estilo diferente, lo cual siempre vamos a estar muy agradecidos. Tanto por su consideración y también por todo lo que el público generó y la gente que participó independientemente, pudiendo nosotros haber estado en todos los programas. Pero en el programa, ¿era solamente rock o eran otro solamente rock? Y predominaba el rock. Ah, el programa se llamaba Rock del País. Claro. Y entre los 8 grupos que quedamos, hemos sido los únicos de música alternativa, por decirlo así. Ahí está, ¿no? Sí. Pero después era rock pesado, rock claro, indie, rock and roll, hamburguesa de rock, empanada de rock. Chipaco de rock. Chucky de todo, rock. Claro. En realidad era rock, todo era rock. Todo rock. Y ahí entran los arcanos, claro, baracha. Exactamente. Pero ustedes entran al concurso haciendo guaracha. Sí, sí, totalmente. Inclusive el Mono seleccionó una canción que es Pulsaciones, una canción que le pertenece a Santiago Suárez, de nuestro segundo álbum. Él le gustó mucho esa canción y después, nada, más allá del programa, que fue el puntapié inicial para un vínculo que se generó, que se mantiene hasta el día de hoy. Qué lindo eso, sí. Que ha venido a Santiago. Exactamente, todo, ¿no? Tuvo la posibilidad de compartir lo que para nosotros es cotidiano, pero bueno, un asado, claro, como dice el negro de mí, alta gama. Alta gama, nos llevó una guitarreada. Totalmente, todo. Y compartimos en la casa de Andrés Simón con, bueno... figura de la guitarreada alta gama, como claro, se dice, y él, disfrutando de lo que es una buena santiagueñada, se fue muy contento, verdad, muy satisfecho. Qué lindo, y después después graban juntos. Exactamente, esto da pie a que en el cuarto y último álbum, Jerónimo componga una canción, Jerónimo Izarralde, y bueno, nada, nos dimos nuevamente este gusto de poder invitarlo al Mono. El Mono accedió con muchas anécdotas de por medio, obviamente. Sí, que no, que creo son los mejores encuentros, ¿no? En el estudio a donde vos invitas, bueno, van de invitado y están esas anécdotas así que te quedan guardadas así aquí. Y sobre todo también... Y ahí es donde se hace el vínculo de la amistad, ¿no? Exactamente, ¿no? Y el hermoso recalcar vínculo también y resaltar la gran persona que es él, una pequeña anécdota donde nosotros filmamos un video en el estudio de la grabación y teníamos preparado el turbante, todo para el Mono, y él llegó con su turbante y su vinche y dice, no, yo me traje mi equipo acá. Qué bueno, cómo van imponiendo su estilo, claro, y todo, ¿no? Está genial. Como yo te he dicho también, no, vengan con él, claro. Que yo ya tengo también el mío, que ¿cómo lo tienen que firmar ahora? Recién, fuera de cámara, ¿y cómo le llaman esto? Pañuelos, trapito arcano. Ajá, ahí Isma Viere decía, ¿no? El mantel, no sé qué, ¿cómo? Ah, el cosito de qué grande. Bueno, después me lo van a firmar ahí. Le vamos a regalar ahí. Le vamos a hacer sorteo. No, se van a enloquecer las chicas. Qué bueno. Y la guaracha que graban junto al Mono, ¿la podemos hacer un poquito? Claro, claro. ¿Ah? Dice así. A ver. Yo también me sumo un poco. Claro. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Thank you.
habita en el interior y su presencia de repente se acercó tan hermosa con su melodía. Ese ritmo, ese sabor, ese tumor me cambió la vida. Musicazos también, tremendo, ¿no? Muy bueno. ¿Cómo le han dado ese gustito, esa forma? ¿Cómo es en la búsqueda que han tenido? Muy lindo, muy lindo. Creo que han llegado ya a eso, ya el condimento. Ya ha llegado, ya la fórmula ya la tienen. De una, gracias. Ya está, que suena muy bien. Que yo me acuerdo que los he escuchado. Era en el 2020 en Cosquín. Han estado, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, yo he estado ahí en el público y los he escuchado. Nada, tremendo, muy, muy bueno. Y orgulloso como santiagueño, como músico, como colega, verlos ahí. No los esperaba, no sabía porque yo he entrado y los veo ahí. Digo, no, tremendo, los arcanos. Y hoy el movimiento que están teniendo con la gente, todo, creo que van sumando mucho, ¿no? Y se ve en las actuaciones que andan teniendo, ¿no? Que están teniendo bastante, ¿no? Sí, sí, la verdad que por suerte este año, bueno, como todos sabemos, después de todo este impasse que hemos tenido todos los artistas, ha sido por suerte una vuelta muy fuerte. Si bien sí hemos tenido mucho contacto con el público en plena pandemia, gracias a que el cuarto álbum ha sido grabado en el año 2019 y las canciones se siguen presentando esporádicamente, donde están incluidas
estas dos canciones que hemos hecho ahora y otras que se han ido presentando. ¿Lo terminan de grabar en el 2019 o lo lanzan en el 2019? Lo terminamos de grabar en el 2019. Lo terminan de grabar. Y lo comenzamos a grabar en el año 2000, a lanzar en el año 2020, justamente con la canción No sé qué tiene la guaracha, que es la que le da el nombre al álbum. Antes de la pandemia. Justo en medio de la pandemia. Justo en medio de la pandemia. A la canción la veníamos tocando, inclusive en Cosquín la tocamos a la canción. Pero no fue presentada en todas las plataformas donde hoy se escucha la música, sino la presentamos, creo que, no sé si en marzo del 2020 o en abril, más o menos. En principio de pandemia, por decirlo así. Y bueno, esta suerte casual, básicamente, de haberlo grabado en estos tiempos, nos permitió esto de tener contacto con la gente. Cada tres meses íbamos lanzando una canción donde estaba... ¿Qué es lo que se estila hoy, no? Claro, ya, totalmente. Sí. Donde estaba esta canción Me Tiene Loco, que es la que acabamos de hacer con la participación del Mono de Capanga, la canción Libre, la canción Manifiesto del Gen. Hay una canción también muy particular que se llama Jugo de Limón, que le pertenece a Juan Batuone, que es un artista de tango independiente que hace poco partió. Y tuvimos la suerte de tener la participación de su voz en esta canción. Mirá qué bueno. Siendo un tango, y nosotros la convertimos a guaracha, entonces la titulamos como una guaracha arrabalera, ¿no? Es un poco qué diferente bueno, qué a bueno, todo qué lo que bueno, se viene escuchando en los discos. Muy bueno está, todas esas. Y nuevamente es esto de que decía de los gustos que los artistas hoy nos podemos dar de compartir con un cantante de tango de Lander de Buenos Aires, con un grupo de Lander de guaracha santiagueña, por decirlo así. Creo que así, eso, ¿no?, ha generado un poco la pandemia, ¿no? De compartir, de acercarnos un poco más todos los músicos, por lo que era de los vivos, ha visto de Instagram, vamos a hacer un vivo junto, que esto, que lo otro, que bla, hasta los grandes artistas, hacían totalmente, con artistas que recién comienzan. Este, y eso, la pandemia ha tenido algo bueno que nos ha unido, ¿no?, a los músicos. Totalmente. Y en la vuelta, como ustedes, ya después compartir claro, al grabar. ¿Qué es lo que nos ha pasado de estas canciones? Si bien se iban presentando, nunca las habíamos tocado en vivo. Bien. Entonces tuvimos la suerte de que cuando comenzamos a tocar de nuevo en los shows, ya estas canciones se conocían. Qué y bueno, la gente empezó a corearlas desde los primeros shows. Y bueno, como siempre, fue muy buena la recepción de la gente, sobre todo en la vuelta, ¿no? Y ahora aprovechando más que nunca de todas estas seguidillas de actuaciones que estamos teniendo, principalmente aquí en Santiago y en el interior. Muy lindo. Nada, es una reconfirmación de toda esta energía que la gente siempre nos brinda apoyándonos para seguir adelante siempre, ¿no? No, y aparte cómo laburan ustedes, muy profesional, porque veo que trabaja un gran equipo, ¿no? Que sonidista, ¿cuántos son trabajando? Y arriba del escenario somos 9 músicos y abajo hay 4 personas más en el equipo, claro, trabajando entre asistentes, técnicos. Técnico, audiovisual, todo, ¿no? Sí, un espectáculo muy lindo y muy musical. Porque puede ser un espectáculo llamativo, pero no. Pero es muy musical. Si vos te detienes, está ahí. Mariano. Está bien ahí. Gonzalo. No, está muy, muy musical. Que está muy bueno, muy bueno. Porque lo que vos hablabas hace rato, las fusiones, ¿no? Entonces, hace conocer a otro público que no conoce la guaracha. Entonces, los hace acercar a lo que es nuestra música, ¿no? Sí, nos pasó principalmente en otros escenarios de otras provincias de que mucha gente ha conocido la guaracha santiagueña a través nuestro, ¿sí?, lo cual también significa una responsabilidad, ¿no? O sea, de mostrar esta música relativamente nueva. Sí. Pero bueno, siendo grandes pioneros los que la llevaron adelante, como Calama Tropical, sí, toda la familia Vélez, sí, los Hoyos, y para que básicamente que nos toque a nosotros presentar esta música en otras provincias es muy importante. Y también la recepción de la gente, ¿no? Que siempre desde la primera canción curiosa ve y después se pone a bailar. Sí. Como decía recién, nosotros buscamos abarcar todo tipo de cuestión y aspecto artístico, ¿no? Desde el vestuario, sí, las visuales, la coreografía, la danza, las escenografías, ni hablar de lo musical, que es lo que nos dedicamos todo, sí, pero siempre, como todo artista, aprovechamos todo lo que el escenario nos permite, ¿no? Sí, trabajan muy profesional y eso está muy bueno. Está muy bueno. ¿Y vos, Facu, cómo te incorporas con ellos? Y bueno, la verdad que a mí me ha pasado como el sueño del pibe, digamos, que te hijo de un gran amigo músico, sí, Roddy, que le mandamos aquí. Por culpa de él estamos aquí. Por culpa de él. Por culpa de él estamos todos aquí. Bueno, yo los venía escuchando, era el pasado del público al escenario, y bueno, ha sido algo muy lindo conocerlo a Cone, a los otros chicos
por otros proyectos y bueno, hasta que... ¿Vos actualmente estás en la banda con ellos? Sí, sí, actualmente estoy con los chicos y compartimos otras bandas también y bueno, se ha ido haciendo todo como una juntada de amigos, el compartir y bueno, lo hemos llevado al escenario y es muy lindo, la verdad. Qué lindo, sí se ve que son todos amigos, compañeros, ¿no? Y en la hora de elegir el repertorio, ¿quién se encarga o entre todos van...? Sí, es una cuestión que se charla bastante. Muy democrático, ¿no? Claro, todo. Se considera mucho siempre los lugares que vamos a tocar. Claro. Sabemos que el público de Santiago es muy particular en todos los aspectos de que le gusta lo activo, básicamente, ¿no? Más sabiendo que, por suerte, también ya nos conocen, entonces como que ambas partes sabemos con qué nos vamos a encontrar. Por esto se pone un poco más delicado cuando nos toca participar en escenarios nuevos en otras provincias, ¿no? Como decir... Claro. Cómo mostramos en general la música santiagueña a partir de este proyecto, ¿no? Pero siempre tratamos de ser lo más ecléctico posible, como un paseo por los cuatro álbumes. Bien. Y también incorporar canciones extras como chacareras que decíamos por ahí. Ajá. O alguna vidala. Damos participación a momentos básicamente un poco más distendidos del show para que no sea todo el tiempo guaracha, guaracha, claro, guaracha, claro. Guaracha. Sobre todo en los shows largos, ¿no? Donde bien. Tenemos que hacer shows propios de más de 2 horas, quizás. Sino, básicamente, buscamos de hacer eso, un recorrido por los 4 discos. Mm, está muy bueno, está muy bueno. ¿Y en el último disco hay unas chacareras o todo guaracha? No, en el último disco es todo guaracha. Todo guaracha, ¿no? Listo, ya. No, los arcanos hacen guaracha. Siempre ha sido todo guaracha. Siempre ha sido guaracha. Claro, claro. Que en el disco no, en los otros discos no hay. Sí hay salsa en los otros. Bueno, salsa, claro. Pero predominaba más la guaracha. Totalmente, pero digamos, no hay cosas... grabadas tan, o sea, pues no hay chacareras grabadas, claro, por ejemplo. Claro. Hay si hay unas intros con unos cantos, yoruba, claro. Esas cosas, como unas cuestiones, no sé, de iniciar el, de que se presentan los discos, como se presentan los shows, con una cuestión como que está por pasar algo, como un ritual, ¿viste? O sea, como una sí. Música que obertura. Llama, bien. Algo que llama, claro. Bien. También... No sé, cuando lo escuchaba con me acordaba, no sé, de un montón de cosas y te escuchaba vos también de... Con respecto a la generosidad de los colegas, la verdad que, no sé, yo me pongo a pensar ahora capaz que Cone va a coincidir. Hoy, obviamente, no somos la banda que éramos hace 10 años, 9 años atrás. O sea, y yo, el apoyo de los colegas y de gente incluso con mucha prensa y redes destacadas y todo... Siempre ha estado, eso ha sido increíble. Yo, sí. Sé, como alguien que yo admiro un montón, o que admiramos con todos los chicos, y que es amigo con Manuel, por ejemplo, Arellana, ¿no? Sí, Manuel, número uno. Y yo flasheo cómo a él le gustaba tanto la banda desde el principio, y hoy en día él va a ver los shows con su familia. Entonces, digo, qué loco, porque eso que le gusta a la gente de la banda, que hoy ha evolucionado tanto gracias sí. A un montón de esfuerzos y cuestiones que vos destacas también o que Cone explica, esa cuestión primigenia siempre ha estado y evidentemente eso es lo que nos ha hecho poder llegar hasta este momento, ¿no? O sea, es como que la idea o lo que se generaba arriba del escenario era algo que nosotros no, claramente al principio no lo podíamos dominar, ¿no? O sea, era bien. Como muy fuerte la energía, o sea, era como una cosa que nos mirábamos entre todos como diciendo, wow, qué bueno. Que, ¿no? Algo así. Sí. Y como que eso, bueno, todos me parece, Facu que ha entrado un poco después, o Ale que ha entrado muy poquito después que se empezó la banda, o nosotros estamos del principio, como que todos lo hemos vivido en distintas etapas y de distintas maneras, eso, y como que ahora son un poco más grandes, de edad y un poco más grandes de edad musical, claro, digamos, claro, claro. Entonces creo que eso lo hemos ido aprendiendo a como dices vos, a profesionalizar. Esto como que era un fuego que nos quemaba a nosotros también, entonces claro. Hemos ido aprendiendo a manipularlo, claro, o sea, a manejarlo y también con cosas como decía Cole, de ir a ensayar al frente de un espejo, el tema de bailar, no sé, yo al principio no podía bailar nada y me costó. Digo que ahí lo veo el Cole que salta, claro. Todo, ¿no? Claro. Vos tenés salto, vos tenés, no, vos tenés sale, por ahí, ahí no bailo, yo ahora bailo, ahora baila, antes no bailaba, o sea, y bailar y tocar por esas cosas con la guitarra, no son fáciles, ¿no? Entonces, no. Era como, uff, otra vez, hay que aprender todo esto de nuevo, todo. También es y por ejemplo, cuando viene gente también a grabar, como que yo flasheaba eso también con lo del Mono, lo de Eli Suárez, estos tipos que te llenan un Luna Park o un lugar más grande.
venían con un, como con un respeto muy copado, ¿viste? Como qué decir, bueno, qué eso, bueno que me han llamado para eso, se lo van ganando por el profesionalismo que por el compromiso que le ponen, una cuestión a la, de entrega, porque totalmente. Uno le entrega, claro, lo eso que eso me dices, ha dicho Juan Saavedra el otro día antes de tocar. Es cuando uno entrega y se compromete a lo que es el arte, que lo toma como ya de uno mismo, que tiene que cuidar, como cuidar el cuerpo, cuida el arte, ¿has visto? Totalmente. De lo que uno está haciendo. Entonces, eso se refleja. Sí, entonces, la gente, totalmente. La gente, claro que sí, que lo siempre lo va a respetar, y los grandes músicos que son, ¿no? Bueno, dice eso, que justamente lo que vos decías, el otro día Juan nos decía eso, que el subirse al escenario es un acto de amor, una entrega a así uno es. Y al que lo está y escuchando. Y el respeto al otro. Ni hablar. Entonces, bueno, que eso, digo, que hoy, después de tanta cosa que han pasado, claro. Hoy uno, lo están disfrutando. Claro, ahora es más disfrutable. Claro. Entonces, como que antes era una cosa como boxeo, ¿entiendes? Algo claro, así. Claro, sí. Estar muy atento porque si no te entraba. Dura. Ahora es como sí. Golf. Ahora con claro. Ahora ya el golf. Claro, claro. Con él. Bien. Ping-pong. Mi juego preferido. Así que bueno, muchísimas gracias, muchachos. Agradecerles porque hayan venido aquí a compartir un rato, sé que tienen que hacer cosas también ahora. Agradecerle, bueno, al Diario Liberal, que por el espacio, ¿no?, que nos brinda, que por la idea, don Oscar Jerez, Marcelo Josami, que también van a estar transmitiendo por Canal 7. Así que, bueno, a todo el equipo, a Pugliese Audiovisual, que están ahí los chavos laburando. Pugliese. y bueno, gracias. Por favor, gracias a vos. Y seguramente la gente va a estar muy contenta de verlos, conocer un poco sus historias, de que hayamos tomado unos mate aquí, que los vean los arcanos así, relajados. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, en nombre de todos los arcanos del desierto. Gracias por el espacio, a toda la producción, a la gente liberal. Y bueno, siempre agradecidos de poder compartir, agradecidos del día a día que la música nos une, nos permite estos tiempos, estos espacios, estos encuentros. Y por siempre que haya muchísima más música para toda la eternidad. Qué lindo, gracias. 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 Gracias, muchachos. Y nos vamos con una guaracha, como tiene que ser, los arcanos del desierto, con... A través del baile. ¡Vamos! ¡Ah! Que mueve los cuerpos, nos abraza sin preguntar.